¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Comenzamos esta mañana bien tempranito con toda la información del sector agropecuario y qué mejor imagen la que tenemos de fondo, estos lotes de vaca aquí en la Sociedad Rural de Jesús María. Comenzamos con esta información. Mantienen excelentes proyecciones de producción de maíz. De acuerdo a un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la cosecha de maíz y girasol avanzó en las zonas productoras del país, mientras que la soja mantuvo su proyección de producción en casi 55 millones de toneladas. Según el panorama agrícola semanal, los rendimientos promedios zonales de maíz se posicionaron por encima de la media obtenida en el ciclo anterior. Carne Argentina-China, la subsidiaria de un grupo chino que factura más de 5 mil millones de dólares, compró carne en la Argentina y agrega así más demanda para este producto al país. Según datos del SENASA, el año pasado China adquirió un 30% más que en 2015 y fue el principal destino para las exportaciones de este rubro. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.200 pesos. Maíz, 2.470 pesos. Trigo, 2.600 pesos. Girasol, 4.600 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Ingresaron al remate 888 cabezas, de las ventas surgieron los siguientes precios. Para gordos, novillito de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 75 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 30 pesos con 55 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 30 pesos con 65 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 75 centavos. Y toros, 21 pesos con 10 centavos. En tanto para invernada, terneros de 100 a 150 kilogramos, 35 pesos con 40 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 33 pesos con 55 centavos, el promedio por kilo vivo. Próximo remate el martes 28 de febrero a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 60 centavos para la compra, 16 pesos para la venta. Las malezas resistentes son un verdadero problema en la República Argentina, principalmente en esta zona central de nuestro país. Esta semana estuvimos dialogando con un referente de malezas resistentes aquí en la provincia de Córdoba, el ingeniero agrónomo Guillermo Grasso, de la firma Alcón Protección Vegetal. Le consultábamos cómo es la situación actual en esta campaña que se viene desarrollando y cómo se debiera tratar desde el barbecho. Estas son las palabras. Mirá, lo que al productor esta campaña le preocupó más es el manejo yuyo colorado. Nosotros en el monitoreo tenemos desde el centro al norte de Córdoba, en donde la parte central fue la que el año pasado tuvo una presencia entre 70 y 80% de los lotes con presencia de yuyo colorados. Ya esta campaña se generalizó, por lo tanto en todos los lotes se tuvo que prevenir en el manejo yuyo colorados. Nosotros en el monitoreo, lo basamos en el monitoreo, teniendo en cuenta que para llegar a la siembra necesitas llegar con un lote limpio, yuyo colorado, y haciendo una buena previsión de preemergentes. El abanico de preemergentes que controla el yuyo colorado es amplio, pero lo importante es llegar con el lote limpio. Bueno, en este momento, ya a mediados de febrero, la mayoría de los cultivos se encuentran entre R2 y R6, según de fecha de noviembre o diciembre, pero sí la situación general es de escapes, como tenemos acá este yuyo colorado que ya está yemillando, en donde es importantísimo la práctica del sacado manual, porque por más que haya pocas plantas, cuando la cosechadora pasa va a distribuir todas estas semillas y sí va a ser un problema para la campaña siguiente. Alternativas, antes de estado reproductivo, hay aplicaciones después emergentes, pero siempre con yuyos colorados de menos de 10 centímetros. Ya cuando el yuyo colorado pasa ese tamaño, la única alternativa factible es el sacado manual, que en realidad es una inversión a futuro por la cantidad de semillas que nos va a dejar este cultivo, esta maleza. Es el momento más delicado, porque como el cultivo está logrado, no tomamos como que nos va a sacar rendimiento, pero sí es una problemática que se instala en el lote, y teniendo
10 plantas de yuyo colorado en un lote puede ser una gran problemática futuro. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con más Campo Directo aquí en la mañana del miércoles por la pantalla de Tele 8. Y promediando ya hasta la última semana del mes de febrero, vamos a presentarle a continuación los eventos más importantes del sector agropecuario para los próximos días. Mañana jueves, desde las 9 horas, se realizará en la Sociedad Rural Ganadería del Norte de Anfunes el tercer encuentro sobre tecnologías críticas en sistemas ganaderos. La jornada tendrá como objetivo analizar los perfiles tecnológicos predominantes en el arco noroeste, estrategias para optimizar los insumos utilizados, equipamiento y composición del rodeo. Convocan la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, la Sociedad Rural de Jesús María y las Rurales de Cruz del Eje y de Anfunes. El jueves 2 de marzo tendrá lugar en la Bolsa de Cereales de Córdoba la capacitación El ABC del Comercio de Granos, a cargo del licenciado Gonzalo Augusto. Está orientado a personas interesadas en conocer las herramientas básicas del sector agropecuario, estudiantes, profesionales, empleados de acopios, cooperativas y de empresas del sector agro. Final para nuestro micro agropecuario de hoy miércoles, aquí por la pantalla de Tele 8, hoy desde la Sociedad Rural de Jesús María, en este sector ganadero que tiene esta entidad. Les recordamos el teléfono de nuestra producción, es el 0351 15511 8446. Estamos en internet, estamos en las redes sociales, para que usted reviva los informes que emitimos habitualmente aquí en esta pantalla. Muchísimas gracias, nos reencontramos con ustedes mañana a partir de las 7:50 aquí, como siempre, por la pantalla de Tele 8. Que tengan buen día. Y vuelve a las nubes.